Hola, mi amor. Buenas tardes, mi cielo lindo, tan chulo, tan educado, ese bebé. ¿Qué tal, bebé? ¿Qué tal, bebé? Bebé. ¿Qué tal está ese bebé? Mi precioso. ¿Qué tal está ese bebé? Hola, mamita, ¿qué tal? Bien, pero desde que me vine de allá. Ajá. Querían que me bañara acá. Era tu mami. Y tu tía Vilma. A ver, con permiso. Buenas tardes. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Adelante. Gracias. No, porque para adentro. Ah, vaya. ¿Cómo ha estado? Pues por la ayuda de Dios, Señor, siempre. Con la ayuda de Dios, siempre voy a mejorando. Ah, vaya, sí, qué bien. Gracias a ustedes y gracias a Dios. Dios es el Todopoderoso. Y que Él es el que, por el poder de Él, ustedes me ayudaron, Señor. Muchas gracias, uh-huh. Señor, por todos los favores que me han hecho. Gracias a Dios, que Dios tenga tocado el corazón, están en el. Las personas que me han apoyado y usted también, Señor, yo le agradezco mucho. Vaya, don Clemente, no tenga pena. Ahora ya puede caminar mejor. Sí, ya un poco mejor, pero lo que me está arruinando es la parte de aquí, que me duele, aquí arriba de la operación. Sí, pues. Pero es poco en poco se me va a ir quitando. Se le va a ir quitando. Poco en poco, como uh-huh. Esto fue operación, pues hay que irme a ayudar o no sé cómo. Sí. Pero Dios sabrá, Señor, pero ese es lo único. Y ahí lo demás, yo estoy agradecido con ustedes, Señor. Gracias a Dios, okay. Señor. Con la ayuda de usted se logró esto de mi operación. Qué bueno. Yo le agradezco muy, Señor, por todo lo que usted ha hecho en mi vida. Yo le pido no mucho a Dios. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios le dé salud, que Dios lo proteja de cualquier tentación mal, por las enfermedades o bien de usted, donde usted viaje el día allá de su hogar hasta acá. Que Dios lo cuide su camino, que Dios lo guarde su regreso con su familia. Que Dios cuide su familia, que muchas Dios le siga gracias. Bendiciendo, que Dios tenga misericordia, que los guarde siempre en sus hogares, que Dios les multiplique todo lo sacrificio que ha hecho por mi vida, que Dios es el Todopoderoso, Él es el único que nos puede ayudar. Así yo le agradezco mucho también a usted, Señor. Gracias a ustedes también, Señor. Mira dónde viene ahora, ya está nublado, pero Dios lo cuidará de regreso su camino, de muchas regreso gracias. Su hogar. Que Dios lo guarde, Señor. Gracias, don Clemente. Señor, son mis palabras, Señor. Muchas gracias. Ha estado lloviendo diario. Ah, ayer llovió también, recio también. Ah, bueno. Llovió recio. Antier sí cayó más menos. Ah, bueno. Ayer daba pena otra vez. Otra vez, sí, con aire y tempestad. Con aire y tempestad, pero recio. Sí, pues. Pero así es la voluntad de Dios. Así es la voluntad Señor. De Dios. No podemos hacer Señor. Nada. No. Entonces, Él es el único. Por Él estamos sí, aquí en este mundo. Así gracias es. A Dios que Dios tiene guardado siempre. Sí. Sí, Señor, es lo único, Señor, que uh-huh. Dios es el único poderoso. El poder de Dios, miramos la claridad, las noches que nos da para descansar. Gracias a Dios que Dios nos ha tenido siempre misericordia para nosotros. Así es, don Clemente. Sí, qué Señor, bueno, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, Señor, sí. Siempre, uh-huh. Encomendando también su vida en las manos de Dios. Que Dios muchas guarde gracias. Usted, Señor, y su familia. Que Dios siga tocando corazones, que nos pueden apoyar directamente. Yo no puedo trabajar todavía porque mi operación ha sido muy fresca. No, pues, tiene que esperar otro poquito. Sí, siempre pidiéndole a Dios que también las personas me pueden apoyar para comprar pues lo necesario, mi ajá. Azúcar, frijol, lo que es parte de jabón, sí, Señor. Ajá. Palabra, Señor, que Dios lo guarde, Señor. Muchas gracias, don Clemente. ¿Y Donald se fue a trabajar? No, Señor, no, anda aquí, no sé si Santa a los chicos, pero fue con unos hermanos. Ah, sí, bueno. Sí, él, hoy tuvieron salir, se fueron aquí abajo. No sé si ya están ahí en Santa Bárbara, pero no sé. Pero sí, salieron.
Ah, sí, hubo clase para mi nena también. Ah, también. Entonces le dije que lo siguiera. Tomó, son cosas buenas, son cosas malas. Sí, pues. Entonces, yo siempre aquí en el hogar. Ah, ¿se fue ella con él? Sí, se fue también mi nena. Ah, bueno. Sí, se fue también la nena. Sí, pues. Sí, señor, sí. Ajá. Y ahora, Vilma, ¿todavía pues, está un poquito mal? Está todavía un poco mal, señor. Uh-huh. Gracias a Dios de que ayer estaba con mucho pero dolor. Pero ya está mejor. Pero ya está mejor, señor, sí. Pase adelante, señor. Ahí gracias. Está, señor, sí, señor. Permiso, don Clemente. Pase, señor, pase adelante. Gracias. Hola, Vilma. ¿Qué tal estás, Vilma? Ah, vaya, qué bueno. Uh-huh. Y ahora sí ya te levantas un tu poquito. Ya, allá estaba sentado, pero después me vine a acostar. Ah, qué bien. Sí, pues para que camines y te acostes. Camino un poco, después me extiendo, después me vengo a acostar. Ajá. Sí. Ah, vaya, qué bueno. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo has seguido? Ayer es que me estaba doliendo un poco mi estómago. ¿Otra vez? Sí. ¿En donde te ha dolido siempre? Ajá, pero aquí me dolía, ¿verdad? Sí, pues. Aquí me dolía. ¿A ese lado te ha dolido siempre, sí, verdad? Sí. Uh-huh. Ay, Dios. ¿Pero te estás tomando el medicamento como te dijo el doctor? Sí, me lo estoy tomando. Ah, vaya, qué bueno. Y mi mamá linda, después de que yo vine, ¿cómo te has sentido y qué hiciste? ¿Compraste al fin tu medicamento? Sí, señor, gracias a Dios sí lo... Ah, vaya. ¿Y quién te hizo el favor? Semina. Ah, doña Semina. Ah, doña Semina. Buenas tardes, mamita. ¿Qué tal está? Gracias a Dios. Aquí sin novedades. Ay, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno, ya mejorcita su hermanita, ¿verdad? Sí, viene que ya se ve el mejoramiento. Ay, gracias a Dios. Uh-huh. Sí, ya se le mira a ella su semblante más bonito y más contenta. Sí. Uh-huh. Y entonces, dice que usted le hizo el favor de irle a comprar el medicamento. Sí. Ay, ¿qué le compró, mamita? Lo que estaba pendiente todavía. Ah, vaya. Ajá. ¿Podemos ver? Y usted le hizo el gran favor de irle a comprar el medicamento a... Sí, como ese es el que estaba pendiente, pues, que eso. No había ya. Ajá, eso era lo que estaba marcadito con un con lapicero rojo, ¿verdad? Es esto. Ah, bueno, ajá, mamita. Entonces, ese es el que lo fue a comprar. Sí, también. Pues, lo importante es que ya lo está tomando, sí, ella. Sí, ya casi, ajá, ya va terminando. Sí, pues solo 10 cápsulas eran. Buenas tardes, mamita. Gracias, madre linda. Gracias, Belinda. Gracias, mi madre linda. Dios me la bendiga. Oh, está bien rica, bien fría el agua. Sí, señor. Pues sí. Este es el... El blister. Ajá. Saber cómo se llaman, ¿verdad? Pero eso fue lo que la doctora le recetó. Sí. Ay, gracias a Dios. ¿Y lo otro qué es? Este. Ah, las dos cajitas que le hacían falta, ¿verdad? Que hacían falta el de... Sí, pues, es cierto. Ah, ya le logró traer todo de una... O sea, que ya completó su medicamento. Ya. Qué bueno, qué excelente. Está todo completo ya. Gracias a Dios. Ajá. Esté ahí. Más que tengo, pues, no ha terminado una caja, pero ya están listas las otras. Eso, porque es para 3 meses. Sí. Ajá. Entonces, al terminarse ya un mes, se termina una caja. No. Bueno, pues entonces ya se está tomando ella el medicamento, ¿verdad? Y ahí ya completó para sus 3 meses, ¿verdad, sí, madre? Qué bueno, gracias a Dios. O sea que ahora ya no tenés nada que estar... diciendo que no tenés pastillas, pues porque ya están cabales, ¿verdad, madre? Y te dijeron que dentro de 3 meses tenés que ir nuevamente al doctor. Sí. Ah, vale. Entonces, a ver qué más pasa, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Lo van a volver a ver otra vez cómo sigue, pues. Sí, pues. ¿Y cuánto gastó ahí, mamita? Pues, para que le quede a ella, para tal vez le quedó ahí para que vaya nuevamente a su consulta o gastaste en otra cosa.
Ahorita le voy a decir, señor. Ah, vaya, sí, mamita. Sí, pues, en medicina, ¿verdad? Son 354. Ah, esa es la factura. Sí. Sí, pues, sí, sí, exacto. Ajá. Ah, bueno. Entonces, para que no se nos olvide. La exactamente. Y son 354 en medicina, uh-huh, y 50 en pasaje, y en total son 400. Sí, pues 400 gastados, se podría decir. Ajá. Y entonces, si el resto son 335 que le restan. 335. Ah, bueno, qué bien. Ajá. Entonces ahí no sé si gastaste para otra cosa o qué, pero... No, la verdad, no pudiste gastar en nada. Entonces eso, guardalo, mi amor lindo, para cuando te toque nuevamente tu cita. Ajá. Porque primerito está tu salud, ¿verdad, mi madre? Sí, mi corazón. Entonces, gracias, doña Semina, que nos hizo el gran favor de comprar el medicamento a Vilma, para que ella ya no tenga pena, pues, porque ella no puede estar saliendo, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Y entonces, ahora solamente con cumplir, mamita linda, en tomarte tu medicamento, ¿verdad? Sí, mi madre linda, y gracias a Diosito lindo que ya estás mucho mejor. Vaya, mamita, yo ya me voy a ir porque ya está bien puesta el agua y me da miedo, harto miedo la tempestad. Y gracias a este mi muñeco hermoso, me puso una silla aquí, miren. Tan lindo mi papá, pero él como no me dice, sino que me viene a dejar calladita la boca, me viene a dejar la silla tan bella, esa calita. Y entonces yo los invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, doña Semina. Adiós, señor. Que Dios vaya con usted, señor. Gracias, mamá. Muchas gracias, mi madre linda. Adiós, bebé. Ah, tan bello. Adiós, Vilma. Te cuidas, sí, mucho, y que sigas mejor. Gracias, señor. Igual usted también. Gracias.